Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Para quienes no me conocen y recién se enganchan al programa, mi nombre es Mario Goncalves y estamos grabando algo para el rey de la parrilla. Quiero adelantarles lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a hacer unas papitas rellenas al horno, acompañadas de un delicioso omelette de huevo. Ya tú sabes, vamos con los ingredientes. Antes de continuar, mis queridos amigos, quiero recordarles que se pueden suscribir a MG Movie Studio en YouTube para recibir las notificaciones de los nuevos videos, y también pueden seguirnos y escribirnos y comentarnos y subirnos la foto de cómo les salen las recetas a ustedes en nuestra red social de Facebook, MG Movie Studio. En primer lugar, lo que vamos a hacer, vamos a proceder a picar unas verduritas, las cuales van a conformar el relleno de nuestra preparación exquisita del día de hoy. Cabe destacar, mis queridos amigos, que el relleno para la preparación de nuestros platos del día de hoy son muy similares. Van a llevar prácticamente los mismos ingredientes. Sin embargo, en nuestro omelette lleva algo secreto. Vamos a picar las verduritas. Ya hemos picado las verduritas que van a condimentar la preparación del relleno del plato del día de hoy. Lo que vamos a hacer en primer lugar, vamos a preparar lo que va a ser el relleno y la preparación de nuestro delicioso omelette al horno del día de hoy. Lo que vamos a hacer en este paso, vamos a poner 5 huevos en un recipiente, vamos a batir con un poquitito de sal y vamos a ir integrando poco a poco para la preparación de nuestro omelette del día de hoy. Antes de continuar, vamos a una pequeña pausa.
Ya tengo los huevos en el recipiente, voy a empezar a batirlos, a mezclarlos, un poquitito de sal y a ir integrando el resto de los ingredientes. Ya hemos integrado nuestras verduritas a nuestra preparación del omelette del día de hoy. A esto vamos a agregarle media taza de leche. A esta preparación lo que vamos a agregarle es una cucharada sopera de polvo de hornear. Vamos a agregarle una cucharadita de harina.
Como habrán visto en imagen, hemos picado un poco de paleta, un poco de queso barra. Estos ingredientes vamos a agregar a nuestra preparación del omelette delicioso del día de hoy. De esta forma tenemos lista la preparación para nuestro omelette del día de hoy. Lo que vamos a proceder a hacer, a elegir un recipiente, lo vamos a previamente enmantecar. Vamos a precalentar un horno a 180 grados y vamos a llevar esto durante 30 minutos. Lo que hicimos en un principio fue poner a horno dos papas, en este caso pusimos a horno 180 grados también durante 45 minutos. ¿Qué conseguimos con esto? Que nuestras papas se cocinen, sean fáciles para luego sacarlas del interior. Les voy a mostrar paso a paso cómo hacer estas papas rellenas deliciosas del día de hoy. Pero antes vamos a hacer la preparación del relleno, muy similar a la del omelette, con algunos ingredientes menos, pero similar. Vamos a dejar un ratito de lado nuestras papas y vamos a batir unos huevitos, vamos a ponerle unas verduritas, un poco de queso, un poco de paleta, y ahí sí va a estar listo para que preparemos nuestras papas, para que luego las llevemos a un toque de horno para terminar de cocinar la preparación del relleno. Y ya tú sabes, ya tenemos lista nuestra preparación para rellenar nuestras papitas. Lo que vamos a proceder a continuación, vamos a mostrarle el modo en el cual vamos a dejarlas listas para ser rellenadas. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Lo que vamos a hacer en primer lugar, vamos a retirar una de las tapitas de nuestra papa. Tenemos que dejar una base bien plana porque esta misma es la que va a depositar en el horno para luego terminar de su cocción. De esta manera nos queda la papita una vez que le quitamos una de nuestras tapas. Lo que vamos a proceder a quitarle el interior con mucho amor, con mucho cuidado, porque no queremos que se perfore la papa y se nos salga todo el relleno, no es lo que queremos. Vamos a hacer esto muy suavemente. De esta forma nos estaría quedando nuestra papita para luego ser rellenada. Vamos a hacer la segunda papa y ya continuamos. Ya hemos quitado el interior de nuestras papitas, lo que vamos a proceder a hacer una horma. Echamos un poquitito de aceite, ponemos nuestras papas y el paso seguido a esto, integrarle el relleno a nuestra preparación. Ya tenemos relleno a nuestras papitas con nuestra preparación del día de hoy. Nuestras papitas van a ir al horno 180 grados durante unos 25 minutos aproximadamente para que se termine de cocinar la preparación. Vamos a hacerle unas tapitas con queso cremoso para que quede, ya tú sabes. Ya volvemos. We'll be right back.
Regresamos y vamos a repasar. Estamos haciendo en el día de hoy omelette de huevo al horno acompañado de unas deliciosas papas rellenas. ¿De qué forma? Batimos unos huevitos, unas verduritas, sal, en este caso del omelette, un poco de leche, un poco de harina, polvo de hornear. Durante 45 minutos va esta cocción. Esta cocción está a medio paso, ya está casi cocida. Lo que vamos a hacer, sacamos del horno unos minutos y le vamos a hacer una capa en la superficie. Que es cremoso, ricura. De esta forma vamos a llevarlo al horno a que finalice la cocción de este delicioso omelette del día de hoy. Mientras tanto, ustedes, MG Movie Studio en YouTube, suscribirse y van a recibir las notificaciones de todos los nuevos videos. Regresamos y para aprovechar el excedente de nuestras papitas,
lo que decidimos hacer es un delicioso purecito, un poco de leche, un poquitito de sal para acompañar el omelette que está al horno, que ya lo estamos por sacar del día de hoy, en conjunto de nuestras papas rellenas. Quiero invitarles a que se suscriban a MG Movie Studio en YouTube, que nos sigan en la red social de Facebook MG Movie Studio y nos escriban, nos comenten, nos saluden, nos manden la fotito de cómo les salió y les salen las recetas a ustedes. Y nos vemos pronto. ¡Chau, chau!